pero no, lo que pasa es que no hay tanto campo hoy en día para los técnicos sí, jurídicos. Antes había mucho. Antes había mucho y resulta que hoy día no hay tanto campo. Y yo trabajé. ¿Esa es tu titulación? Porque aunque la gente no lo crea, yo tengo dos carreras. ¿Cómo? ¿Qué estudiaste? A ver. Primero, esa es cuando yo salí del colegio, estudié técnico en confección y diseño de vestuario. O sea, tú eres capaz, por ejemplo, de arreglar cualquier prenda, de confeccionar, por ejemplo, un jeans, hacer una polera, una camisa. Es como la Francia. Sí. Un aplauso para la Francia y para nosotros. Sí. Tal cual. Pero hoy día, o sea, no pego ni un cierre. A lo más los bajo. ¡Déjale! Okay. A lo más eso. Okay. Y luego, saliendo del colegio, estudié técnico jurídico. ¿Ya? Y trabajé en el segundo juzgado del crimen ex tercero derechos de Puente Alto. Ya, ¿cómo fue esa pega? ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? La pega como 2 años y yo era la actuaria 4. ¿Qué significa eso? Que estaba encargada de las causas a la falta de la ley de droga y alcohol. Llegaba por allá, harto músico tenía sentado. Puta la peguita. Músico. Sí, y bueno, en esa época era muy. Era una pega que igual era trabajar con el dolor de la gente, po. Pero como una siempre nació buena para el deseo. ¿Le tiráis la talla todo el rato para poder? Sí, porque yo me acuerdo que la primera vez que llegué a trabajar allá, mis compañeros me llamaron porque tenían que hacer una rueda de preso. Llegaron mujeres detenidas. La cara de la Carola, está escuchando esta historia. No, yo conocí aparte, pero esta parte no. Amiga, te vas a enterar hoy día. ¿Qué? Sí, yo estuve en una rueda de preso porque llegaron mujeres, po. Entonces habían pocas mujeres detenidas, entonces para poder hacer el reconocimiento, como lo dice la ley, tenían que poner 5. ¿Y te sumaste tú? Y me sumé yo. Entonces, ¿tú que eras de la casa? Que yo era de la casa ahí, pero necesitábamos, porque la ley dice que tienen que haber 5 personas para reconocer. ¿Cómo se van descubriendo esas cosas que uno no se imagina? Entonces yo estaba en mi escritorio y me dicen, Pamela, la rueda de preso, me toca así, vamos. Ya. Para, ¿eso significa cómo? ¿Que tú entras? Parar así, y están todos parados, pues ya, tú, aquí ya, tú hagamos que es que yo nunca he estado en esa... Acuérdate, pues. Bueno, no encontramos. Traigan sus piscos, está bueno. O sea, yo estaría aquí, estaría la Carola. Aquí, por favor, Carola ahí. Yeah. La Carola aquí. Y ahí vamos a poner al Fido, ya. Yeah. Entonces estábamos todos y la persona está por un vidrio dentro chiquitito. Pues, estos y aquí vidrios está que en el fondo se ve para afuera, pero no se ve a él. Exactamente. Yeah. Entonces dicen, de izquierda a derecha, o sea, de allá para acá. Yeah. De izquierda a derecha, dos. Un paso adelante. Oh. Y yo así como... ¿Tú? Pero yo... Sí, usted... Pero ¿cómo yo? Te reconocieron, pero si yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. ¿Te reconoció la persona No, era una broma que me había hecho mis colegas. Pero ese fue como el bautizo. Ese fue como el bautizo. ¿Y cómo era la pega hoy? Porque además es una pega dura, ¿no? Oye, sí, porque la verdad es que, bueno, a mí me tocaba llevar las causas por manejo en estado de ebriedad por eso digo harto músico. Entonces, y la falta de ley de droga para que la gente sepa a las personas que pillan consumiendo marihuana o en la calle. Y yo me acuerdo que al principio yo a la gente les daba así unos rosarios. ¿Usted por qué consume droga? ¿Por qué hace eso? Y hasta que un día el magistrado me dijo, Pamela, ¿qué se mete? No se mete. Usted en eso. No se meta, deja que los cabros hagan lo que quieran. Si usted no le quiere dar consejos, po. Y bueno, y pasaban cosas divertidas. Por ejemplo, yo después de la hora de que atendíamos al personal, a la gente, al público, nos faltaba que en el refrigerador que teníamos en el tribunal siempre se pelaban cosas la gente, po. O sea, tú comprabas ahí un yogur y no, desaparecía el yogur. Ah, pero eso nos pasa también en la productora. También les pasa. Bueno, entonces nosotros lo que hacíamos ahí, les pasa el caso lácteos. Y después de que se iba la gente, nosotros tratábamos de descubrir quién habían robado. Entonces yo le llamaba al magistrado y le decía, magistrado, salga del estrado. Y yo me sentaba aquí y empezaba, caso cerrado, y molestábamos a mis compañeros. ¿Esto fue cuánto? ¿Dos años? 2 años, yo trabajé en ese tribunal. Ya, esas fueron tus primeras pegas, 2 años en tribunales. 2 años en tribunales y antes fui corpóreo también. No sé, yo he hecho, no he tenido camiones, no sé. Mira, lo único que no he hecho es vender el cuerpo, pero lo he pensado. Y por otro lado, la Carola fue babysitter, pero esto es bien particular porque yo cuando leía, bueno, tú fuiste babysitter.